Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal Visión RDN. Ya tenemos, vamos rumbo a los 50 mil suscriptores con más de 7 millones de reproducciones orgánicas en YouTube. Suscríbanse. En esta parte final tenemos una persona que ha tenido una gran trayectoria en la República Dominicana, una persona muy respetada, quien lo hemos convocado también para este tema que se toca con aristas y es muy delicado, que es el tema actual del vecino país de Haití, y es el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo. ¿Cómo está, Pelegrín? Muy contento de encontrarme aquí en tu programa, debutando. Sí, claro. Gracias por la invitación y enviándole un saludo al público televidente. Sí. Gracias por invitarme a tratar este tema, porque si algo se necesita en República Dominicana es tomar conciencia, sí, de cuál es el desafío al que nos enfrentamos. Correctamente. Sí. Hay un tema muy importante, Pelegrín, que no quiero dejar pasar y quiero iniciar con eso. En Haití, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, dejó ese país literalmente acéfalo, sin un poder político visible, porque vimos que incluso el canciller quiso ser primer ministro, pero los organismos internacionales no lo vieron con buenos ojos. En ese momento, el senador Joseph Lambert, el Senado lo proponía, pero también se declinó. Y surge Ariel Henry, que según datos dicen que Jovenel Moïse tenía el decreto de él firmado 2 días antes y se hace realidad. Pero luego de todo eso que está pasando, surge una figura en Haití muy, muy interesante, digo muy interesante para estudiarlo, pero vinculada a pandillas, líder de pandillas, que es Jimmy Cherisiel Barbecue. ¿Qué lectura usted le da a Barbecue? Mira, hay que entender que en Haití las pandillas, las gangas, los grupos paramilitares tienen una larga tradición. Una larga tradición. Para no irnos muy atrás, sí, cuando cayó el gobierno de Duvalier, el presidente Aristide formó una especie de milicia parecida, los Chimer, que eran una tropa de choque paramilitar, que produjo mucha violencia, persiguiendo a los Macut, sí, a sus enemigos, produciendo linchamiento, eliminando adversarios como el pastor Silvio Cló, que fue muy sonoro en ese momento. Sí, Royal LaFontaine. O sea, eso no es nuevo en Haití, eso tiene una larga tradición. Sí. Para no irnos al pasado remoto, este personaje viene de las fuerzas policiales y lo que está probado es que estaba operando con apoyo de las fuerzas policiales y con apoyo político del presidente Jovenel Moïse. Estos grupos tienen control territorial y lo más llamativo es que están recibiendo mucho armamento, muchas municiones, y según las informaciones que tenemos, también asesoría. ¿Asesoría? Asesoría. Hay asesores extranjeros que están junto a él guiando las posiciones. Últimamente, sobre todo después de la muerte del presidente Moïse, ya han querido llevarlo a la condición de figura central paramilitar. Casi lo empiezan a convertir en un héroe revolucionario. Cuando tú ves una cadena tan importante como Al Jazeera haciendo reportajes con Jimmy Cherisiel Barbecue, tú puedes escribir que se están moviendo muchas fuerzas internacionales. Pero vamos a entender qué está pasando y por qué Haití tiene este escenario de preguerra civil. Esto no es algo así espontáneo, natural, un episodio más de las luchas interraciales que se dan en Haití. No, no, además de todo eso hay un componente de inducción, de preparación, de fabricación, de montar artificialmente una crisis
la posición, la lectura que nosotros tenemos de este asunto. Sí. Recordemos que Juvenal Moïse es elegido con una base muy precaria. Apenas vota por él el 50% o el 20% que votó, es decir, el 10%. Literalmente. Y viene a tomar el poder en unas elecciones muy contestadas, como fueron contestadas las elecciones en las que se eligió a Michel Martelly, porque hay un sector importante de Haití y de la comunidad internacional, especialmente del grupo del Foro de San Paulo, de los grupos de izquierda, que consideran que tanto Martelly como Moïse fueron imposiciones del Correct Group, que los candidatos que tenían potencial de ganar eran otros y que resultaban inaceptables para los poderes internacionales. Y entonces impusieron primero a Martelly y después, con el apoyo de Martelly, impusieron a Juvenal Moïse. En Haití, históricamente, se ha dado este debate. Hay una corriente importante que considera que Haití solamente se puede gobernar con un gobierno fuerte, con una presidencia dictatorial o cuasi dictatorial, neo-duvalierista. Sí. Y cuando tú miras la historia de Haití, llega a la conclusión de que ha sido una constante el presidente dictador, presidente vitalicio. Ellos han tenido 7 presidentes vitalicios, para no mencionar emperadores, reyes. Lógico, sí. Entonces, esa corriente entendió que llegó el momento de establecer un cambio constitucional, imponer una dictadura, un gobierno fuerte, que le diera a Haití estabilidad, paz, aún fuera la paz de los cementerios, aún fuera la paz del palo. Sí. Entonces, ese presidente, con esa base tan precaria, pero con reconocimiento internacional, decidió por decreto conformar el ejército, ampliar el ejército. Primero lo instituyó con 500 efectivos y después lo llevó a 11 veces el tamaño. Yo, por lo menos, emitió el decreto. Crear un cuerpo de seguridad. Posteriormente dictó unas normas de seguridad nacional. Y estaba propiamente describiendo una línea dictatorial, porque elaboró un proyecto de constitución que elimina el ejecutivo dualista y el problema de la dispersión del poder que hay en Haití, apostando a la presidencia fuerte. Obviamente, eso tenía el apoyo de sectores de poder en Haití, pero al mismo tiempo él desarrolló una línea desarrollista, valga la redundancia, con propuestas de enmiendas, de reformas, de cambios, que lo llevó a chocar con grupos de interés que habían apoyado al presidente Martelly, que lo habían apoyado a él inicialmente. Empezó a producirse un ambiente complicado. A ese movimiento, mientras la administración norteamericana estuvo regida por Donald Trump, se le dio cancha, actúe, y iban caminando en esa dirección, y se le oponía un movimiento cada vez más radical de cuestionamiento de la legitimidad del gobierno, y además planteando que se necesitaba un cambio constitucional, pero no se podía hacer como lo quería hacer Juvenal Moïse, que era por un referéndum, dejando de lado todos los demás poderes. Sí. Y sin un concierto básico. Ese movimiento fue ganando mucha fuerza y fue apoyado por Cuba y Venezuela. Por Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela, y también por poderes internacionales que estaban alentando ese movimiento que podríamos decir pre-insurreccional. Dentro de ese movimiento hay una corriente dominante de izquierda
que sostienen que el problema de Haití es la relación neocolonial que le han impuesto con el mundo. Entonces se remontan a la historia y se remontan también a lo que han sido los últimos 30 años de intervención. Y en ese sentido no se equivocan. Naciones Unidas fracasó rotundamente y las potencias que debieron haber hecho el esfuerzo serio de rescate y reconstrucción de Haití, en realidad no lo hicieron, nunca lo intentaron seriamente. Vieron el tema como un tema de un caso perdido, desahuciado, y al contrario, y es lo que no se discute, han querido que República Dominicana sea estado pivote, zona de amortiguamiento de la crisis haitiana. Sí. Porque eso le quita responsabilidades a ellos y los exime de obligaciones y de gastos, y eso ni resuelve el problema estructural de un Haití fallido, colapsado, abandonado, y al contrario, va complicando a República Dominicana en una situación muy difícil que puede terminar generando un conflicto en la isla. Pero ese movimiento que se le oponía a Juvenal Moïse estaba planteando propiamente una ruptura revolucionaria. Ellos la llamaban una transición con ruptura. Un gran cónclave que se hizo en Hincha, Papayé. Hincha tiene mucha historia en los procesos revolucionarios en Haití. Sí. Y entonces ahí se proclamó por primera vez ese enfoque con apoyo internacional. Ahí vinieron delegaciones de todas las Américas, de Norteamérica, de Sudamérica, incluso hasta las mujeres de la Plaza de Mayo estaban ahí, para que tú tengas una idea del calado de ese movimiento, apoyado, repito, por la estrategia cubana y la estrategia venezolana. Ahora, cuando gana Biden, cuando Biden toma el poder, para decirlo de una mejor manera, Biden continúa con la política, Blinken continúa con la política de dejar a Moïse que siguiera con el proyecto. Pero los afroamericanos y la diáspora haitiana en general se opusieron al derrocamiento de Aristides, se opusieron a muchas situaciones en Haití, objetaron esa política, y el representante Gregory Mitz le envía una carta suscrita por 77 legisladores. Ese es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, sí, de la Cámara de Representantes, donde le pide a Blinken que cambie la política norteamericana. Blinken, el secretario de Relaciones Exteriores, sí, el secretario de Estado. Entonces, ya Juvenal Moïse empieza a sentir que el piso se lo está moviendo, que le están limitando la capacidad de maniobra, y entonces empieza a dar unos giros, parece que molesto por lo que estaba pasando, empieza a dar unos giros, unos malabares en geopolítica muy peligrosos. El día 2 de junio se reúne con el embajador ruso. La Cancillería rusa emite una declaración de apoyo al gobierno de Moïse y de respaldo a la propuesta de ayudarlos con los temas de seguridad. Ya tú te imaginas lo que eso implica. Sí. El 16, 15, 16, el presidente haitiano viaja a una cumbre en Turquía, Antalya, que promueve Turquía en su nueva fase de proyección global, y entonces ahí se reúne con Lamotte, conversa con Lamotte, y ahí es que se llegan a los acuerdos del presidente Moïse con sectores de la oposición, y su partido empieza a ver ya a un presidente que está dispuesto a abandonarlo, a entregarle el poder a los contrarios, que es lo que más o menos viene pasando. Sí. Ahí también se llegan a acuerdos en materia de seguridad con Turquía, ojo, y acuerdos en materia de energía. Las
las plantas eléctricas flotantes que se iban a instalar en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano eran turcas. Obviamente afectando los derechos de la empresa Sojener, que encabeza Dimitri Bourbet, el enemigo principal del empresariado de Juvenal Moïse. Sí. El que él denunció que lo quería matar, que lo acusó formalmente. Entonces, eso fue el 16 aproximadamente. El 25, cuando él regresa ya en Haití, le da pasaporte diplomático a Aristide, como parte de la política de normalizar las relaciones con la oposición. Sí. Bueno, si yo no puedo hacer la reforma, entonces me voy a entender con la oposición. Eso fue un paso muy audaz, porque a Aristide lo podían haber tratado, si era verdad que tenía COVID, lo pudieron haber tratado en Puerto Príncipe los mismos médicos cubanos, porque allá el servicio de salud en Haití está bastante influido y controlado por los cubanos, lo pudieron haber tratado perfectamente allá. Y sin embargo se lo llevan para allá en los días previos a la muerte del presidente Juvenal Moïse. Entonces observa cómo van desarrollándose los acontecimientos. Tres días antes, el presidente, en cumplimiento de lo que ya había pactado, emite un decreto nombrando a Ariel Henry, sí, como primer ministro, y entonces ahí días después se producen aquellos hechos fatídicos que le cuestan la vida, y donde resaltan dos aspectos que yo quiero traer a colación. Mira, sí, muy importante. Primero, para que veamos las implicaciones geopolíticas, primero, se da un caso que llama mucho la atención, y es que al parecer los colombianos que estaban en la escena cayeron en una trampa. Por lo menos una buena parte de ellos cayeron en una trampa. No te olvides que 15 días antes al presidente Iván Duque lo quisieron eliminar. Sí. Y después se denunció que había una trama para derribar su avión. Sí, eso fue hasta noticia de impacto internacional. Aquí con este asunto, lo que se quiso proyectar fue que el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas, es un Estado peligroso, unas Fuerzas Armadas mercenarias que son capaces de ir a un país, matar a un presidente, etcétera, etcétera. Se quiso jalar para lo hondo a Colombia. Dale ese matiz en ese momento. Sí, pero además, para que veamos la otra implicación, se hizo una jugada muy fina, porque ahí en todo esto ha habido mucha inteligencia operando, que fue decirle a esta gente, vayan y asílense en la embajada de Taiwán. 16 de los colombianos exmilitares fueron a la embajada de Taiwán porque se le pidió desde el mismo aparato que organizó la eliminación del presidente que se fueran a la embajada de Taiwán. Obviamente con el objetivo de crear el incidente internacional y dar la impresión de que Taiwán podía estar apoyando esa jugada peligrosa. Entonces, ¿por qué todo esto es importante ponerlo sobre la mesa? Claro, porque nosotros no podemos ver lo que está pasando en Haití como algo aislado de lo que está pasando regionalmente. Fíjate que en Haití se da un fenómeno. En los últimos meses, en los últimos años, se han movido para América del Sur, Venezuela, Colombia, y de Venezuela a Brasil, a Chile, a toda Sudamérica, y desde Colombia a Centroamérica, se han movido más de 100.000 haitianos. ¿Quién tiene la capacidad logística de organizar un éxodo así? ¿Quiénes? Muy buena pregunta. Esa es una pregunta. Sí. Segundo, ¿quién tiene la capacidad de producir un éxodo masivo de haitianos de Sudamérica, que ya tenían estatus legal, moverlo por todo el continente para hacerlo confluir en la embajada, en la frontera con Arizona?
Esos son elementos que tenemos que preguntarnos, porque nada de eso está pasando, pasa por eso no es casual, no es fortuito. No es fortuito. Acabamos de ver lo que cómo se usa la migración como arma política. Sí. En el lance, en las fricciones que hay en la frontera con Polonia y Bielorrusia. Uh-huh. Rusia y Bielorrusia organizaron caravanas de inmigrantes desde Afganistán para entrar a la Unión Europea vía Polonia. Fíjate las implicaciones, pero ¿cómo te mueven 10.000 haitianos hacia los Estados Unidos en cuestión de días, semanas, después de la muerte de Moïse, hacia la frontera? Entonces, son elementos que hay que tenerlo presente, porque estamos viviendo, y es bueno, ese es el referente que tenemos que tener claro. Estamos viviendo tiempos de guerra híbrida. Propiamente el mundo desde el 2014 está viviendo un escenario de guerra híbrida global, que no es una variante de la Guerra Fría. Es una variante donde se están usando una cantidad de recursos, de armas. Y entonces, ahora mismo, todos los escenarios, todos sin excepción, de la Guerra Fría se han calentado, se han activado y presentan cuadros de tensión y conflicto. Entonces, eso es bueno tenerlo presente, porque en el Caribe nosotros hacemos mucho la política mirándonos el ombligo y se nos olvida lo que pasa a nuestro alrededor. Todo el exterior. Todo. Entonces, el Gran Caribe está encendido. México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, las Guyanas, el Arco de las Antillas. Está encendido, está soliviantado, está en tensiones cada vez más fuertes. Eso viene siendo como un efecto dominó en ese sentido. Entonces, ¿qué está moviendo todo ese ambiente? Fundamentalmente, dos contradicciones mundiales. Dentro de esa guerra híbrida que te menciono. Sí. Una China que decidió desafiar a los Estados Unidos con Rusia, con Irán, como partner, como socio, cada cual con sus motivos y sus agendas. Y el Caribe se convierte en entonces un escenario donde el objetivo es demostrar que Estados Unidos es un tigre de papel, como decía Mao Zedong, que no controla su región, que su región se le escapó de control, que no tiene la capacidad para ser un aliado confiable. Sí. Eso en realidad es la réplica china a las presiones norteamericanas, al papel que Estados Unidos está jugando en el mar meridional de China, conformando una coalición que contenga el expansionismo chino. Porque el expansionismo chino empieza con la política de nueve trazos. El tema de Taiwán y el tema de Hong Kong son temas que hay que analizarlo en el contexto de la política expansionista china hacia el mar meridional y hacia el mar oriental, que a su vez forma parte de una política ya de otro tipo, porque nunca se había visto una China en plan expansivo como la que se está viendo. ¿Qué hicieron los chinos cuando han visto Estados Unidos fortalecer la relación con Taiwán y mantener la presión sobre Hong Kong y formar la coalición de los Quad y todo eso? Bueno, pues vamos a meternos en la zona de Estados Unidos. Y los chinos están aquí. Cuando los chinos vinieron a la región, antes que venir a la República Dominicana, fueron a Haití. Ellos querían que fuera Haití uno de los países que cambiara, porque Haití tiene una condición emblemática para los pueblos africanos, para las comunidades afroamericanas. Entonces ellos fueron con ofertas muy tentadoras, como vinieron aquí. Allá consiguieron apoyo de algunos sectores, pero los norteamericanos se dieron cuenta de esa situación, presionaron, el presidente Moïse no dio el paso.
no dio el paso. Y obviamente ha seguido esa política, y tú lo ves, ¿dónde tú ves ese reflejo del conflicto? En el Consejo de Seguridad. Sí. En el gobierno de Danilo Medina, el embajador Singer en dos ocasiones pidió la reunión del Consejo de Seguridad, cuando éramos miembros, para discutir a puerta cerrada la situación de Haití. Y nunca se pudo hacer la reunión porque China no quería. Y ahora, en este gobierno, se ha planteado dos veces el tema de reunir el Consejo para discutir, y no quisieron. Sí. Cuando lo planteó Estados Unidos, lo discutieron, y la posición de China lo que ha hecho es debilitar la posibilidad de que haya un compromiso internacional. Cuando Estados Unidos dice no nos vamos a ocupar, es porque ya Estados Unidos está viendo que China tiene interés de convertir la isla en un elemento de tensión y conflicto. Ojo, por eso no es una casualidad que el secuestro de los 17 norteamericanos se haya producido después de la debacle de Irán, de Afganistán. Sí. Cuando Estados Unidos sale, esa convulsión de allá, cuando Estados Unidos sale desprestigiado, o aparentemente, aparentemente, porque yo todavía no me creo mucho que eso fue una retirada desastrosa, hay muchos elementos, pero lo que sí está claro es que el secuestro se hizo, y creo que los norteamericanos percibieron que esa banda que hizo ese trabajo de secuestrar, porque son mercenarios. Sí. Ven, secuestran a estos 17 norteamericanos en esta coyuntura. Fíjate que era una coyuntura tan crítica que una semana después estaba previsto que el 15N en Cuba. Uh-huh. Acuérdate que esas fuerzas de izquierda van a defender Cuba. Oye, me van a defender Cuba como si fuera Constantinopla, para que no caiga, porque sí. Si cae, caen muchos planes. Entonces, resumiendo, ya, sí, en esta parte. Te digo, estamos en presencia de un escenario bastante complejo, donde el conflicto insular en Haití es muy peligroso, está conectado con el conflicto de la región, los conflictos que se están desarrollando en la región, que son conflictos de guerra de cuarta generación o guerra híbrida, y a su vez tienen que ver con las políticas de los juegos de cerco y contracerco de las grandes potencias. Esos son juegos geoestratégicos, que el que estudia geopolítica, claro, sabe. Que esos son técnicas que se usan. Sí. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Bueno, que detonen una guerra civil y al mismo tiempo nos forcen a abrir el territorio, porque eso va a provocar que el pueblo dominicano reaccione, y eso puede terminar trayendo una intervención internacional, una variante de lo que pasó el 15 y el 16 en la isla de Santo Domingo del siglo pasado. Que puede tener también otros fines, como se ha dicho, fusionista y más. No, no, es que hay en Estados Unidos, hay un núcleo que empezó con los Kennedy, los Clinton, los Kerry, los Obama, que asumieron la idea de que había que hacer, buscar la fórmula de la solución dominicana al problema haitiano. Pellegrín, muchas gracias. Gracias. Usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano, y nos sentimos orgullosos de tener una persona tan preparada, y en ese tema lo vamos a convocar de nuevo, porque este tema es bastante interesante. No, solamente lo rozamos. Claro, solamente lo rozamos por arriba, pero el público se va a edificar mucho con eso que usted dice, que es bastante importante y hay que ponerle atención. Sí. Sí. Como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.